Hola amigas, buenos días, ¿cómo están? En un momento iniciamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. En un momentito iniciamos. Bienvenidos amigas, en un momento iniciamos. Estamos esperando a más amiguitas, a más compañeritas de este maravilloso grupo. Y ahora sí, como dicen en la tele, 3, 2, 1, ¡ahora! Raíces, como ya lo comenté, patrocinado y organizado por Yelimar, por la maestra Mayra Patricia y por el baúl de Jave, con la señora Vianey. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El día de hoy vamos a estar realizando una gelatina de guitarra tricolor. Vamos a estar realizando una técnica de cortado de gelatina, rellenado, y vamos a estar adornando nuestra gelatina. En este caso ya tenemos aquí va a ser esta guitarrita. Este molde, como ya todos saben, lo podemos encontrar en el baúl de Jave. ¿Ok? Pues vamos a comenzar con la técnica. Si me escuchan, todo está bien. Me pueden decir si me están escuchando, por favor. Hola, Adriana. Mucho gusto. Estamos aquí pegaditos. Bueno, un poquito pegaditos. Sí, me pueden decir, por favor, si me pueden escuchar bien para que comencemos con esta bonita clase. Amiguitas. Sí, Chío. Ah, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con esto. Voy a mover un poquito mi cámara para que puedan ver lo que vamos a estar trabajando. Para esto voy a ocupar un cubrebocas, porque hay que también cuidar la salud de nuestros clientes. Entonces, voy a estar hablando un poco más fuerte de lo normal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Yo así es como trabajo, con mi cubrebocas, con manos muy limpias y con mis guantecitos. Más ahorita en esta época,
Ok, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a mover nuestro... No voy a estar leyendo ahorita los comentarios porque vamos a estar ahí se logra visualizar bien, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar. Lo que vamos a hacer con esta técnica es lo siguiente. Vamos a tener aquí nuestra gelatina y con un cuchillito vamos a cortar. Si van a utilizar este molde, vamos a ser muy cuidadosas en el área de las cuerdas, que generalmente pues están aquí en el centro. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos cortes despacio y suave. También hay que cuidar nuestro molde, que no se nos vaya a rayar, ¿ok? Entonces vamos a hacer unos cortes para poder iniciar con esta técnica. Muy suavemente, muy tranquilas. Yo tengo pulso de maraquero, pero que yo estaría re bien para una orquesta, porque miren. Pero vamos a hacer nuestro corte. ¿Ok, amigas? La receta para esta gelatina la van a poder encontrar muy pronto, pero ahorita contesto todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos a platicar un ratito porque pues tenemos un rato para conocernos. Vamos a empezar a hacer el corte. Ahora sí, como dice acá mi vecino y el Paul, no sé si lo conozcan, se ha vuelto muy muy famoso. A ver, de Barras Praderas, que dice, no se ponga nervioso. Pues así estoy yo ahorita escuchando eso que me dice, no se ponga nerviosa. Entonces, yo lo que hago es separarlo en dos partes. ¿Ok? En dos partes lo que vamos a estar separando, porque una pues va a ser color rojo y otro verde. Ahí está. Ustedes no tengan miedo, no tengan miedo de cortar su gelatina. Ustedes así hagan su proyecto, no tengan miedo de que piensen que se va a mezclar los colores o cosas así. Pues no, eso no va a pasar. Entonces, como esta va a quedar, esta base ya queda firme. Entonces, ustedes no se preocupen por lo que vaya a pasar con su gelatina. Lo que sí tenemos que hacer, la verdad es que tenemos que ir a derretir nuevamente nuestra gelatina. Yo generalmente utilizo estufa, generalmente no utilizo el horno de microondas. Porque porque luego se me queman mis fusibles también. Y entonces ya no quiero tener esa situación. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, ahorita ya quedó, miren. No sé si lo puedan visualizar bien. Ya quedó la gelatina cortada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a llevar a fuego lento esta gelatina a que se derrita. Y tiene que quedar tibia, o sea, tibia, no tiene que quedar caliente, tiene que quedar tibia, una, para que pueda adherirse nuevamente a las paredes de nuestra gelatina, y dos, no se nos vaya a derretir todo y vayamos a hacer un caos, que al final de cuentas podría quedar un bonito diseño también, ¿no? Pero en este momento esas son las recomendaciones que yo tengo para ustedes. Vamos a llevar esto a derretir un poquito. Permítanme un momento. Mientras tanto, platicamos.
platíquenos de dónde nos están viendo. Ahorita, pues les cuento un poquito mientras estoy aquí moviéndole hasta las gelatinas. Les platico un poquito de lo que nosotros hacemos. Bueno, este es un negocio familiar que está ahora sí que integrado por mi esposo, mi niño y yo, y una servidora, Angélica Orozco. Entonces, pues esto surgió de un bonito, esto de la gelatina artística surgió hace como 10 años la idea. Yo era una jovencita, iba pasando por, que venía de trabajar, y vi a una señora vendiendo gelatinas en forma de flor. Eran muy bonitas sus gelatinas, muy, muy bonitas. Entonces yo sí le pregunté, le dije, ¡ay, qué bonito! Y, o sea, no tenía ni idea de cómo se hacía, pero a mí se me hizo algo muy, muy bonito, ¿no? Entonces ya me dice, no, pues yo, se inyectan y demás. Le digo, ¿y en dónde aprendió eso? Y me dice, aquí en la unidad Cuauhtémoc. Es una unidad que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces pasaron los años y un día dije, yo me quedé con esa idea, dije, voy a ir a aprender. Pasó el tiempo, hasta que hace como 3 años me decidí y fui y aprendí mucho. Mi maestra, mi primer maestra, Erika, que también pertenece a este bonito grupo, ojalá y nos estén viendo, le mando un saludo y gracias a ella pues estamos aquí en el arte de la gelatina. Y gracias a todos ustedes, con sus consejos, con los moldes tan bonitos que venden, todo eso, pues ha hecho que yo pueda ir adquiriendo un gusto especial por la gelatina. Es un gusto muy bonito, la verdad, porque porque yo no concebía la gelatina como la concebimos ahorita. O sea, es un arte maravilloso. De verdad que yo me sorprendí muchísimo cuando empecé a descubrir todo este mundo de la gelatina. La verdad es que me gustó mucho. Y es muy bonito porque no solamente podemos atender a un solo sector de la población. O sea, hay muchas personas que pues tienen algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, que no pueden comer cualquier cosa. Entonces, ahorita con esto de la gelatina, o sea, puedes hacer gelatinas dietéticas, cetogénicas, o sea, muchísimas gelatinas. Entonces, pues, esto es un gusto. Vamos a seguir, me voy a tardar un poquito porque, como les digo, no quiero que se me sobrecaliente la gelatina, ¿ok? Se está tardando un poquito, a ver, voy a poner los comentarios. Ok. Saludos desde Guatemala, Maite, muchas gracias. Dulce Saldívar, buenos días, muchas gracias por compartir. Ah, no, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es un poquito de lo que yo puedo compartirles. Por favor, lo que yo he aprendido me gusta compartirlo, no solamente de la gelatina, en todos los sentidos. Y si esto va a ayudar para que podamos salir todas adelante, de corazón, de verdad, de corazón. Sí, muchas gracias, Maite. Son de Tenangos, el modelo del cubrebocas. Buenos días, gracias por compartir. Gracias, Alela. Toñis, pues bendiciones también para ti y para tu familia. Pasando ya esto. Sí, vamos viendo. Ustedes, si tienen una idea, desarróllenlas. Hay veces que les voy a comentar. Hace poco recibí un comentario, ¿no? Y sí me achicopaló. Dije, ay, ¿es en serio? Pero no,
Afortunadamente, ahí la llevamos, vamos a echarle ganas. Es muy bonito emprender, ¿por qué? Porque yo inicié con esto también, o sea, no les comenté, inicié con esto cuando yo había terminado de estudiar y no conseguía un trabajo. Y entonces, pues yo dije, híjoles, ¿y ahora qué? Pero esto me ayudó mucho, de verdad, fue de casualidad, ¿eh? Porque cumplió años mi sobrina. Y yo como buena tía dije, vámonos a yo hago las gelatinas y tú no te preocupes, y ya, no me salieron, no sé. Fueron unas gelatinas que hice de agua y no me salieron, ¿pueden creerlo? O sea, muchas personas dicen, esto es muy fácil, pero no. Entonces, ahí dije, no, entonces yo ahí me hice el propósito, no, para el otro año, o cuando sea el cumpleaños de mi hijo, va a salir mejor. Y así, y en el segundo año dijeron, ¿tú hiciste las gelatinas? Sí. Y me dice, ¿y haces para eventos? Y entonces yo, mis ojos se hicieron en signo de pesos, ¿no? Así como en las caricaturas. Y yo dije, bueno, pues vamos a darle que sí. Pero no solamente me quedé con lo que aprendía en los videos. Entonces yo, recordé esa vez de esta persona que me dijo, ¿en dónde estudiar? Fíjense, o sea, la vida te presenta las cosas. Entonces yo recordé a esta señora donde me dijo, ¿dónde estudiar? Y ahí fui. Entonces, dije, ahí es, o sea, está súper bien. Y ahí conocí, me enseñaron técnicas y muchas recetas. Bueno, pues ya les comento, ya quedó la gelatina, está tibiezona. Entonces, vamos a aplicar lo que es color, ¿ok? Vamos a aplicar lo que son los colores. Yo aquí tengo mis colorcitos. Para este caso voy a estar utilizando el color super rojo. Hay muchos colores, o sea, y de muchas marcas. Hay muchos de diferentes colores y de muchas marcas. Entonces, los primeros rojos que yo compré, cuando yo lo ponía en leche blanca, se me hacía como color rosa. Hay veces que yo he escuchado muchos, o visto muchas preguntando que qué color podemos utilizar. Ustedes pídanlo como super rojo. Todas en las marcas obtienen sus gamas de colores. Entonces ahí debe de venir con rojo extremo, super rojo, rojo intenso. Entonces en este caso vamos a utilizar el super rojo. Y con esto se ve muy bonito. Ah, otra cosa. No nos vayamos a equivocar, bueno, eso a mí me pasó la primera vez cuando hice la bandera de México, que como yo la estaba viendo de frente, pues puse verde, blanco y rojo, y cuando la volteé, era rojo, blanco y verde. Entonces hay que tener cuidado en eso, a ver si ahorita con los nervios no me equivoco, pero ya les estoy dando el tip. Sí, pueden ser en gel o pueden ser puede ser en gel o puede ser líquido, cualquiera te sirve. A mí me gusta más el trabajar en gel. ¿Por qué? Porque también cuando hacemos lo que es la pintura, o sea, cuando pintamos gelatina se nos escurre menos. Entonces, sí. Te pregunta Genis Flores que si es, ¿qué es la gelatina? Ah, la gelatina, esta gelatina que les estoy mostrando es de durazno. Es de tres leches con durazno. Ahorita les empiezo a dictar la receta para que ustedes la vayan apuntando. De todas maneras, se les va a hacer un... Nos están haciendo el favor de recopilar todas las recetas para que después las suban a la página. Así mismo como pasó en el evento pasado con Got Talent. ¿Sale? Entonces, bueno... Y aquí ya tengo, entonces son verde, entonces aquí va a ir el rojo. Entonces aquí ya tengo mi gel, bueno, mis estos, y le voy a poner el color que yo, a mi preferencia, ¿sí? A lo que a mí me guste. Entonces le voy a poner unas gotitas de color rojo. ¿Ok? Aquí le puse solo dos, le pongo otras tres. Y miren, no sé si puedan distinguir ahorita el color.
el color luego luego se hizo rojo. O sea, no, no necesitas muchísimo como en otros colores rojos. Porque al final de cuentas, a veces si compramos rojo grosella, o sea, les digo que hay mucho. Yo no sabía, entonces yo una vez fui y le dije, oye, es que me queda así bien rosa y es rojo. Y lo terminaba pintando, que también es una bonita técnica, estar pintando en color rojo. Yo le voy a poner más porque quiero así un rojote, un rojo más intenso. Ok, mire, aquí con pocas gotitas, le puse 6 gotitas, llevo hasta ahorita y ya ya quedó. Entonces, verde, blanco, entonces no, de este lado va el rojo. Entonces lo que voy a hacer, ya está tibia, ay Dios, sí está tibia, es que luego me da nervios que no se vaya a cuajar. Entonces ya vamos a vertir nuestra gelatina. A ver, les voy a mover un poquito aquí la cámara para que me puedan ver. Entonces aquí ya vamos a estar vertiendo nuestra gelatina. Ok. Lentamente, ustedes no tengan miedo. ¿Sí? Lo que yo siempre hago es pues sí me da nervios, ¿no? Porque digo, chin, a ver si no se me deshace o se me... Pero ahí vamos poco a poquito, ¿ya vieron? Tiene que estar tibia para que empiece a gelar empiece, o sea, así como que un medio derretir esta para que sí, sí está bien. Para que dejen voy por mi servito ahí. Para que ustedes vayan checando. Ay, espero que esté todo bien. Si no, pues ya también aprenderemos. Sí. Ahora vamos a ocupar lo que es el verde. También tenemos verde bandera. En este caso yo voy a estar utilizando verde esmeralda. Bueno, que es lo mismo. La verde esmeralda es igual al verde bandera. Porque así es nuestra bandera. Miren qué bonito color. Y aquí nada más agregué unas cuantas gotitas. No sé si se vean. Es que mi cocina también es un poco dark, o sea, oscura. No llega mucho la luz. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a verter sobre la gelatina. ¿Tienen alguna pregunta? Si te están preguntando de qué marca son los tintes o colorantes, que si son Daymar. Bueno, pues hay muchas marcas que pueden ustedes, en el mercado hay muchas marcas. Yo la que en este momento estoy utilizando es la marca Daymar, ¿sí? Sin embargo, también esta marca la están vendiendo aquí en el baúl de Fab, ¿sí? Miren, aquí se me traspasó un poquito, pero es normal estas cosas. Pero como va a ir ahora vamos a verter, vamos a llevar a nuestro refrigerador y vamos a... Ay, 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 con mucho cuidado, ¿eh? O sea, todo esto, miren, todo esto que es en vivo, pues ustedes es bonito tener todo esto en vivo porque vemos todas las complicaciones que pueda acarrear. ¿Ok? Aquí está. Y se va a manchar de verdad. Sí, se está manchando un poquito, pero no, no sé. Aquí le vamos a subir todo el power a mi refri para que se cuaje. ¿Sí? Para que se cuaje en estos minutos que tenemos para estar platicando con todas ustedes. Esperemos que quede bien bonita nuestra gelatina. Ahora sí, les voy a hacer una pequeña... A ver, ¿qué me gustaba? Dice Mabel, te pregunta que el sabor, ¿cómo queda por la pintura? Ah, no, estas tintas, digamos, no son tintas, son colorantes. Estos colorantes no te aportan sabor, no. Estos nada más te van a aportar el color. Ya si requieres algunos, ¿cómo les llaman? Saborizantes.
hay saborizantes con color y sabor, ¿ok? Pero ese no. Este verde que utilicé fue el verde esmeralda. Sí. Sí, Gaby, bueno, ya se contestaron aquí. Sí, muchas gracias, Gaby. La gelatina es de, a ver, les voy a dictar la receta para que ustedes vayan tomando nota. ¿Qué es lo que utilicé? Una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una media crema, un queso crema, ¿okay? Una lata de duraznos en almíbar. Separo los duraznos y 4 cucharadas de grenetina hidratadas en 190 mililitros de agua. Separo los duraznos con el almíbar, los voy separando y después de eso lo que voy a hacer es que voy a mezclar todas las 3 leches con el queso, lo mezclo y en el almíbar voy a derretir mi grenetina. O sea, la parto y la echo ahí y la empiezo a mover hasta que se derrita. Ya cuando tengamos todo eso, vamos a agregar 5 mitades del durazno en almíbar en la mezcla de 3 leches y lo licúo. Lo licúo y ya después agrego todo. Pongo el almíbar con la grenetina y todo la mezcla de las 3 leches con el durazno. Queda de verdad muy, muy bonita. Y no, sobre todo sabrosa, la verdad. Esa queda muy sabrosa, es un sabor muy elegante, es no empalagoso, es muy, muy rica esa gelatina. Ajá, aquí en los comentarios les dejamos nuestra página, nos pueden seguir como Jealous Gelatin, ahorita les voy a mostrar unas tarjetitas que tenemos. Se llama Jealous Gelatin, nos encuentran, es nuestra página comercial y se escribe de esta manera. Jealous con G, G-E-L-U-Z, Gelatin. Ajá. Jealous Gelatin, así miren. Y de Jealous, así Jealous y Gelatin. Jealous Gelatin. Sí, sí, Natalie. Sí, con esta mezcla queda bien unos transfer. Ah, ok, voy a volver a repetir lo de la gelatina y lo del, perdón, el almíbar y la grenetina. Me voy a quitar un poquito este, ya que mi proyecto no está cerca. Ok, lo que vamos a hacer con la, vamos a separar nuestro almíbar y nuestros duraznos, los reservamos nuestros duraznos. Entonces ya cuando esté hidratada nuestra grenetina, la partimos en cuadritos, ponemos al fuego el almíbar y ahí lo derretimos. Y esa mezcla se la vamos a agregar a la mezcla de las 3 leches. Eso es lo que vamos a hacer. Dulce María Reyes, ¿en cuánto la puedes vender? Pues ahora sí que ya es relativo, dependiendo de la ciudad donde tú te encuentres. Lo que sí, qué bonita pregunta y qué bueno que me preguntan eso. De verdad, lo único que les puedo decir es que sí, yo sé que la economía está mal, pero tampoco podemos dar nuestro trabajo a menor precio, ¿sí? Hace poco vi una publicación que para 70 personas un paquete con gelapaletas, con una gelatina grande del centro, para 70 personas, y yo vi que en 240 pesos, y digo, híjole, pues yo creo que es lo que se gastó en invertir. Entonces muchos dicen, es lo que inviertes por 3. Pues sí puede ser,
pero esas inversiones también les quiero comentar. A esa inversión que ustedes van a utilizar, tienen que agregarle el precio de su molde, no en su totalidad. Ustedes denle un precio, o sea, no sé, tres pesos. Si me gasté de la leche condensada y todos mis ingredientes, no sé, 200 pesos, más 3 pesos de mi molde, más 5 pesos de mi tinta, más el tomo, más mi tiempo, más. Ustedes vayan dándole también su precio a su trabajo. Claudia nos está preguntando en cuánto, en 190 mililitros, Clau. Ahí, en 190 mililitros agregas tu grenetina. Y también esos costos, volviendo al tema, también agréguenle el costo de su grenetina. Fueron cuatro cucharadas. No sé si han visto que en los centros comerciales venden unas cajitas con cuatro sobrecitos. Entonces yo tomo ese precio porque digo, bueno, no me he puesto a ver cuántas cucharadas salen y dividirlo entre mi grenetina y todo eso. No me he puesto a ver eso. Entonces yo tomo el precio de esa cajita que vende. Ahorita ya tengo que ir a volver a checar porque ya lo chequé desde hace como un año y medio el precio. Entonces tengo que ver si subió o se mantuvo. Sí. Otra vez los ingredientes. Lo vamos a repetir. Son las tres leches básicas, condensada, media crema, leche condensada, evaporada y media crema, un queso y cuatro cucharadas de grenetina y una lata de duraznos en almíbar. Se hace el mix y ya se vierte en el recipiente. Claro que sí, ¿no? Pues para eso estamos, Gelatinas K My Family. No, gracias a ustedes, Perlita, por estarnos viendo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Les quiero hacer una reseña de lo que es la guitarra, ¿sí? Esto es mientras estamos aquí, que se vaya cuajando nuestra gelatina. Les voy a dar unos datos que muy precisos y concisos. Bueno, la guitarra, también conocida como guitarra clásica o guitarra española, aquí en Latinoamérica, pues la conocemos como guitarra clásica, ¿ok? Es un instrumento musical de la familia de los cordófonos. ¿Qué son los cordófonos? Yo también cuando dije, cordófonos, cuerdas, ¿ok? Entonces, es decir, que son los instrumentos que producen un sonido al hacer vibrar las cuerdas, ¿ok? La guitarra es el fruto del ciclo de la evolución de estos instrumentos, de estos cordófonos. Los principales cordófonos surgen en Asia Menor, en el año 2500 a.C., ¿ok? Desde ese entonces, los cordófonos se han desarrollado de muy diversas maneras a lo largo del tiempo, con diferentes números de cuerdas, formas. Algunos instrumentos de la familia son de cuatro cuerdas. Generalmente las que conoce, bueno, las que yo más o menos toco son de seis cuerdas, pero hay otros que tienen cuatro cuerdas, como el ukulele, el requinto, el charango y distintos tipos de guitarra. Por ejemplo, aquí el original, el que surgió en México fue el guitarrón. El guitarrón mexicano, donde pues todo el mundo lo conocemos, que es a través pues del mariachi. La guitarra, como la conocemos hoy, es de herencia de un señor que la fabricó, un español llamado Antonio Torres. Él la construyó y bueno, pues la dio a conocer al resto del mundo, ¿no? La guitarra es hoy un instrumento polifacético que se usa tanto en la música clásica como en la música popular. Sí, ahí he visto algunos conciertos de sinfónicas donde se está incluyendo o ya se incluye la guitarra. Entonces,
pues también es súper diverso, ¿no? Lo utilizamos en género como el blues, el rock y el metal. Y entonces en todo eso, este es un brevario cultural, o ¿cómo se le llama? Dice, es... Ah, ok, qué bonito, gracias por compartir, ¿no? Gracias a ustedes. Sí, entonces, mire, mientras se sigue haciendo, yo les traigo otra sorpresa. Tengo este otro, estas otras guitarritas que vamos a estar decorando mientras está nuestra. Este molde igual lo pueden conseguir en el Baúl de Jave. Ya saben, entren a su página, el Baúl de Jave. Tiene nuevos moldes, que eso me gustó mucho, que ayer vi que ya hay moldes de silicón. Ya nos hacía falta porque la verdad luego para conseguirlos es mucho. Miren, esta es la guitarrita. Estas guitarritas, ¿qué creen? Les voy a platicar por qué las... Parece que me olvidó mi... ¿Por qué las compré? Estas guitarritas las compré porque mi sobrino es es músico. Entonces, para el día de su cumpleaños, según le quería hacer su guitarra, dije, no, pues le hago su guitarra y sus guitarritas. Pero a la mera hora me pidió uno con transfer de rock que ni siquiera sabía quién era. Y yo dije, bueno, es que yo te había comprado esto. Sí, dice, para el otro cumpleaños, pero él quería esta. Yo las compré por esto. Y bueno, ya después, pues para la venta del 15 de septiembre, también para los músicos, en donde yo trabajo, una vez me encargaron una gelatina para un compañerito que toca guitarra, es músico, desde los 4 o 5 años creo me platicó. Entonces, como sabemos, esto es muy fácil de desmoldar. ¿Ok? Es muy, muy fácil de desmoldar. Entonces, mire, se desmolda muy fácil. Gaitán, Yesenia, hola, nos puedes encontrar en la página de Jealous Gelatin. En un momento les vamos en los comentarios, les vamos a poner la dirección, bueno, el link donde ustedes nos pueden encontrar en Jealous Gelatin. Disculpe, después de hacer la mezcla, ¿solamente se le agrega los colorantes? Sí, solamente se le agregan los colorantes. Y ya así la vamos haciendo. Aquí les acaban de pegar el link donde nos pueden encontrar. El comentario es de Angie Beers y es nuestra página Jealous Gelatin. Hola, hola Hilda Campechano, buenos días. Entonces miren, como ven, es muy fácil de engrasar, de desmoldar nuestros moldes. Estas guitarritas yo las hice ahorita para adornar a la guitarra grande, ¿ok? Es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a adornarlas y aquí les voy a enseñar algunas técnicas de pintado, ¿ok? Les traigo algunas ideas para que ustedes puedan, si les da nervios, que como a mí me da nervios siempre hacer esa gelatina, también las podemos pintar. Estas guitarritas vamos a mostrarles cómo las vamos a pintar. Para esto vamos a utilizar un matizador. Yo utilizo este color oro. Oro, dice mi hijo que le encanta el color oro. Vamos a utilizar este matizador color oro y nuestros colorantes que utilizamos ahorita para la gelatina grande. El super rojo y el verde esmeralda. Es verde esmeralda, Ángeles. Es verde. Gracias, Dianita. Muchas gracias, Diana. Gracias, Angie Molina, muchas gracias, muchas, muchas gracias. La leche, pues ustedes la pueden, ya pueden, cualquier marca de leche les puede funcionar, sí. Gracias, gracias. Exacto, Normita Herrera, es verde esmeralda. Verde esmeralda.
Ok, entonces vamos a comenzar a hacer el pintado de la gelatina con el matizador. Yo le pongo matizador. Entonces, vamos a ver, voy a mover un poquito mi cámara ahorita. Regina te está preguntando de la guitarra grande. Ah, sí, ahorita te la muestro porque está aquí en el congelador. No, todavía le falta un poquito. Entonces, vamos a comenzar con el pintado. Yo les voy a enseñar a cómo yo hago esta técnica. Sé que hay muchas técnicas, pero yo así la aprendí a aplicar. Aquí este boguete que también lo pueden conseguir en el baúl de Jave. Este está muy práctico. Pero si no llegaran a tener en un platito o si no en la misma tapita de su... Ajá. Entonces vamos a comenzar a pintar nuestra gelatina. Entonces aquí voy a poner una gotita de verde esmeralda. Es dependiendo, ya si se les va acabando, van resurgiendo su boguete. Y de mi rojo, súper rojo. Aquí en las aplicaciones de tinta sobre, de colorante sobre la gelatina, hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces se nos puede sobrecargar. Y aquí tengo también mi vasito con agua, para ir limpiando mi pincel. Estos pinceles, otra cosa, también he escuchado que dicen, ¿qué tipo de pincel utilizas? Pues debe de ser delgado, suave, debe de ser de cerda suave. No nos sirven los que nos venden en las papelerías, bueno, sí, pero que sean de cerda suave. En las papelerías suelen vender con cerda muy dura para trabajos escolares. Pero para gelatina no nos va a funcionar, no nos va a funcionar porque nos va a romper nuestra gelatina, ¿ok? Entonces nos va a romper nuestra gelatina, ¿y para qué quieren? Que yo también lo hice así, ¿no? Con esos pinceles, entonces tenía, sí se puede, pero debes de ser muy cuidadosa, pero no se los recomiendo, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago? Miren, yo aquí este matizador, lo que hago es lo siguiente. Pongo un poquito aquí. Un poquito porque es bendito y porque está muy caro. No es cierto. No, para nada es caro. Esto también, el matizador, todo lo que estamos utilizando para esta clase lo pueden encontrar en el baúl de Faber. No se ve, Dulce, me dicen que no se ve. ¿Me puedes verificar? Gracias, Marisol, un abrazote y un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Entonces vamos a ver, yo lo que hago es lo siguiente, este pincel me lo regaló mi mamá, porque ella antes hacía cerámica, pero una vez me vi angustiada que no encontraba pincel, dijo, yo tengo unos pinceles nuevos, te regalo este, y dije, ay, gracias, Madre Santa, fue en... Ya tiene rato. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. No sé si puedan ver en esta parte cómo va a quedar. Aquí hago mis pruebas. Y aquí combiné un poquitito con matizador y empiezo a pintar. Y me va a quedar con un brillo, como si fuese un brillo. Yo así aplico el matizador. La verdad, muy pocas veces he utilizado el Entonces, eso, entonces vamos a empezar. Agarro aquí, agarro matizador y empiezo a decorar mi gelatina. Agarro otro tono con el matizador. Es un tono muy, muy bonito. Wendy Moreno te pregunta que los colorantes son en gel o líquido. Pues los que estoy utilizando, Gwen, es en gel. Me gusta trabajarlos más en gel porque los otros, la verdad, se me escurrían mucho.
Entonces, no sé si lo pueda captar la máquina. Tengo mis pincelitos. Como este es más chiquito, voy a ocupar uno más finito. No sé si lo puedan ver. Un finito. Vamos a... Porque como la guitarrita es más chiquita, entonces vamos a ir pintando. Le va a dar un toque diferente el matizador con la tinta. Le va a dar como brillitos, como si utilizáramos brillitos, ¿sí? Mire. No sé si se logre visualizar. No sé si lo logren a ver. Agarro otro tinte, otra presentación. Ahorita vamos a hacer uno sin matizador. Que la verdad que estos colores son brillantes. De todas maneras, con matizador o sin matizador, ustedes pueden, queda muy bonito el trabajo. O sea, ustedes no se detengan. No se detengan por nada del mundo. Que si no tengo matizador, no digan, no, es que ya no. No, no crean que yo todo esto lo adquirí en un ratito, no. Ay, muchas de ustedes nos han de comprender. Poco a poco uno se va haciendo de sus cosas. Ahí si entran a mi página de Yellow Gelatin, ahí ahí dice, ¿no? Dice, hay un meme de un gatito que dice, también lo compartieron en el grupo. Me dijiste que tenías inversiones, mucho dinero, sí, invertido en matizadores y moldes. Moldes de Yellow Gelatin, del baúl de Jave, perdón, el baúl de Jave. Entonces, poco a poquito, pero ustedes no se detengan. Yo empecé, ¿saben cómo empecé? Con un domo de esos con los que se va, de pastel. Ay, sí, yo sentí bien feo cuando se me rompió. Dije, ay, no puede ser. Mi molde, ese fue mi primer molde. Mi primer molde. Regina Pizarco te comenta que si no has intentado el tinte o el pintar con cotonetes, es que es más parejo. ¿Qué crees que no he intentado, pero lo voy a intentar? Qué bueno que me estás dando ese consejo, muchísimas gracias. Yo lo voy a intentar, no lo he intentado, la verdad, pero próximamente lo voy a estar poniendo en práctica. Muchas gracias por tu consejo. Isabel García, C. García, dice, precio de rebajo, precioso el trabajo, más bien, yo veo. Ah, muchas gracias. Mire, aquí ya la pintamos así. Si gustan, pueden pintarla de este lado. Yo ahorita la voy a seguir pintando. ¿Ok? Entonces, te pregunto que cómo se llama ahí donde estás realizando las mezclas de los colores. Boguete. Boguete. Y si no, cuentan con uno, yo lo que hacía era con un platito de los que dejó mi bebé. Es ahí, decía, bueno, aquí comió pura papilla. Entonces vamos a seguir pintándola. Ahorita vamos a ver otra técnica. Bueno, esta es la técnica que les quería mostrar con matizador. El colorante con matizador. Diana Hernández Jiménez, un consejo para pintar colores claros, ya que cuando, quería pintar, se ve oscuros. Lo que pasa es que sobre la gelatina, amiguita, agarro otro tono, pero también, ahorita vamos a pintar una con amarillo, que es más o menos claro. Pero también, o sea, esa me ha quedado también bien sobre esta. También depende, mucho si estás utilizando de gel. Amiguita, déjame ver si tengo aquí unos que no son de gel y hacemos la práctica. Ah, sí, mire, aquí tengo uno, pero es azul. No tengo, les digo que, pues esos sí me gustan, pero para pintar no. Ya no, nada más tengo un azulito, a ver si ahorita... En una la ocupamos, ¿vale?
Julia Montero te pregunta que si solamente el matizador es utilizado para dar brillo, ¿o cuál es la función del matizador? Bueno, yo lo ocupo así justamente para dar brillo, pero hay otra técnica que va rebajado con tequila y sirve también para pintar la gelatina. De hecho, ahorita aquí tengo mi ¿cómo es? Aerógrafo manual. Lo ocupan para hacer eso, yo no lo he hecho. No lo he hecho porque no tenía la tequila. No había comprado la tequila, pero ahora el día de mi cumpleaños pues ya me regalaron uno. Y entonces dije, ay, es que no, casi no, yo trabajo así con pero sí es para darle brillo, yo lo ocupo para darle brillo. Sandy Hernández dice que, bueno, la pintura con glicerina también queda muy bonita. Sí, ¿qué crees que? Justamente ayer mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Ocupa esta glicerina, me la trajo. Pero no he hecho experimentos y está nueva. Muchas gracias, ya son dos que me dan ese consejo, lo voy a seguir. Porque sí, para ir, muchas gracias por sus consejos, amiguitas, porque de verdad hay cosas que uno dice, ay, así ya las voy haciendo y se va, se sigue uno por esa línea y ya no, ya no vemos más opciones, pero sí, muchas gracias. Ahora vamos a pintar lo que es el verde, igual, con tantito, con el matizador y vamos a hacer... Este es un poquito de lo que nosotros hacemos. También quiero invitarlas que sigan las transmisiones que se van a hacer el día de hoy, durante todo el día, en este mismo canal, en el baúl de Jave Ideas para Gelatinas, van a estar otras de mis compañeras haciendo unas creaciones muy, muy, muy bonitas, de verdad. Y hasta una muy, muy realistas, ¿eh? Yo cuando vi sus fotos dije, ¡órale, qué bonito! ¡Qué bonitos trabajos! Entonces, ustedes síganlas por favor, sigan las transmisiones, que vienen cosas muy bonitas, muchas ideas para este 15 de septiembre. La verdad es que nos va a encantar ver que algún día o en estos días ustedes publiquen lo de... sus creaciones, de verdad. Esta técnica que hicimos de la guitarra grande también la pueden hacer para la bandera. Esto se hace para la bandera. Entonces no digan, es que no tengo esto. No, ustedes adelante, con cualquier refractario rectangular pueden hacer su bandera. Entonces también pueden hacer la bandera con esta técnica que les mostré de cortado y llenado en el mismo molde. Ustedes háganla, no se detengan. Sin miedo al éxito. Claro que sí, Marisa. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo pues así, y así también pinto... Las florecitas, ahorita no hice florecitas, pero algunas flores lo único que hago es de color amarillo y las matizo así. Agarro el color amarillo y las matizo. ¿Ok? Johnny Torres pregunta, ¿la pintura va directa? Sí, la pintura va así directamente. Estas tintas son, estos colorantes, perdón, son totalmente comestibles. Norma Hernández comenta que en la clase de Got Talent enseñan a pintar con cotonetes y queda más uniforme. Sí, sí, la voy a ver. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a intentarlo. Gracias por sus consejos. Ya para la próxima que dé otra clase, ya voy a seguir todos los consejos que me están dando. Muchas gracias. Y sí, ahorita que lo estoy pensando, pues sí tienen razón, porque es una superficie del cotonete más suave. Las que han intentado, platíquenme, ¿no se queda ahí la pelucita del cotonete en la gelatina?
Preguntan que si el video se va a quedar aquí, porque bueno, comenten que tienen otras actividades y bueno, no van a poder ver. Claro que sí, ahí vamos, se van a quedar guardados en esta página para que ustedes puedan verlo las veces que quieran. Miren, así quedó nuestra guitarrita con matizador. Ese es así como yo trabajo el matizador. Para que se le den un toque especial, ya sea que sean guitarritas o que ustedes hagan banderitas para adornar sus creaciones, yo lo que comúnmente hago es ponerle unas chispitas, no sé si las logren visualizar, unas chispitas de chocolate. Estas chips o chips, así yo las pido ahí, ya la muchacha yo creo ya me entiende. Miren, estas y la coloco aquí. Simulando a nuestra águila. Sí, pueden ir sobrepuestas o ahí les va otra técnica. La cuchara caliente. La cuchara caliente nunca falla. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con agua hirviendo, van a meter su cuchara y después la ponen. O puede ser a fuego directo, pero ojo, si es a fuego directo, de todas maneras tienen que tener agua a la mano, porque van a limpiar, o sea, ponen su cuchara caliente, así, ya está caliente, no hirviendo, a que se quemen también, cuidado, y que se deshaga nuestra creación, no. Entonces ustedes van a meter la cuchara al fuego y la pasan y colocan su chispita de chocolate. Ok, la van a poner ahí y ya la meten al refri y ya se tiene, y ahí así es como se pega. Pero si ustedes tienen muchas que adornar con tienen que ir limpiando su cuchara, porque si no, se les va a quemar la leche, o sea, se quema, porque al final de cuentas se va a adherir la gelatina a su cuchara y luego va a ser se va a quemar y no, luego se huele feo la gelatina, entonces... esa es la técnica, si no con agua bien caliente la meten, derriten y la cuchara, meten la cuchara al agua caliente y ya lo pasan y ya se va a pegar, ¿ok? Esta es una de las, así quedaría con matizador, yo lo hago con matizador, próximamente voy a hacerlo con cotonetes como ustedes me lo están sugiriendo y también voy a utilizar de la amiguita que me dijo de la glicerina también, es más, ahorita me voy a seguir con mis prácticas, ¿ok? Ahora vamos a ocupar esta hojita, estas obleas de arroz también las pueden conseguir en el baúl de Jave, ahí lo van a estar ustedes adquiriendo. Yo en este caso voy a utilizar esta de arroz, no voy a utilizar transfer, porque dije, voy a intentarlo con esta. Entonces, también sus tijeras. Todo lo que tenemos aquí en la mesa es especialmente para lo de las gelatinas. Este también lo pueden adquirir. Hacen impresiones, obleitas, transfer. De todo pueden encontrar aquí con nuestros amigos. Amigos y partners. Amigos del baúl de Jave. ¿Ok? Cuéntenos de dónde nos están viendo, manden saludos, saludines, también hay una moneda con, ¿cómo? También. Moneda dorada de chocolate. Ah, también ese están, y pues, ese también está bien sabroso. Acá, pues ya casi no las he visto, Hay muchas acá. Sí la busqué el año pasado porque dije, sí quiero ponerle mi, pero no las encontré, donde yo vivo no las encontré. Y bueno, que también no las he buscado, ¿no? Pero ahí en la dulcería donde compro, no las tenían. Bueno, este es como un zarapito, una idea que les puedo dar. Pueden imprimir en transfer y lo pegan y encima pueden ponerle unas guitarritas, un decorado muy bonito. O sea, ustedes no se detengan por nada del mundo. También lo que yo hago, lo que yo hacía cuando no consigo los transfer,
era que, bueno, ahorita ya no por lo de la pandemia, pero yo mandaba imprimir en en hoja, papel, fotografía. Y entonces yo le decía a mi cliente, mira, esto, sobre todo cuando yo empecé a laborar, yo ya no podía ir por mis transfer a donde yo tenía que ir, o me pedían entre semana y cosas así, pues entonces yo decía, híjoles, una impresión, sí, también la pueden hacer, o unos charritos encima. Al rato van a ver unas técnicas muy, muy bonitas con mis compañeras, ok. Bueno, ya aquí ya recorté algunas, vamos a adornar. Pónganle ustedes que aquí ya vamos a adornar nuestra gelatina mes patriótico. Entonces voy a agarrar lo que es oblea. La oblea aquí ya se va a quedar colocada. Esta técnica también es muy bonita porque ya aquí esto se va a quedar colocado. Ya no tienen que, ¿cómo se llama? Quitarla. Y es comestible, totalmente comestible. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer esto y vamos a revisar cómo va a quedar nuestra guitarra, la grande. Bueno, nos están acompañando de varias partes de la República, así como de California, bueno, me imagino que de Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, y bueno, síguenos escribiendo para saber de dónde nos acompañan. Gracias, muchas gracias por estar aquí, qué bueno que se tomen el tiempo de estar con nosotros. Miren, aquí ya le pegué. Rita Rincón pregunta de qué número o qué calibre es la oblea, ya que se ve muy resistente. Ah, esta oblea es delgada. Hay oblea gruesa y oblea delgada. Me parece que es de 0.4 milímetros. Sí, es de 0.4 milímetros porque, sí, ya la medí. Pregunta que si no, la oblea no se ablanda o se aguada. La oblea se va a adherir a nuestro proyecto, o sea, la oblea sí se va, así, se va a adherir, como si fuese el transfer, pero ahí ya no vas a quitar, ya nada más lo vas a dejar así, ¿ok? Gelatinas K, mi familia Martínez desde Acapulco, Guerrero, ya nos hace falta una acapulcazo. Una acapulcazo, un fuerte abrazo, disfruten mucho. Galita Hernández, igual de Acapulco. ¡Órale! Reina Pacheco de Dallas, Texas. Hola, ¿cómo estás? Chio Ábalos de Chicago. Wow. Mari Martínez de Oaxaca. Órale, es mi paisana, yo soy de Cuicatlán, Oaxaca. De Cuica, no sé si conozcas. Ojalá y sí. Miren, aquí ya le adherí lo que es el papel arroz, no sé si logran visualizarlo, pero ya se adherió, no se rompió, no se aguadó, no se agrietó. Debe de ser para gelatina, papel arroz, hoja de arroz, oblea comestible, todos esos adjetivos es lo que tiene. Katy Marcial de Puerto Vallarta, también de la playa. Hola. Takis Hernández de Puebla, Guatemala, Nancy López. Guadalupe Gloria Fimbres de Arizona. Hola Lupita, un saludo para allá, para Estados Unidos. Fabi Aguilar de Ohio, Cincinnati. Ohio. Hola, cuéntenme cómo es Estados Unidos, yo nunca Sandy he ido. Sandy Hernández de Sonora. Miren, aquí les voy a poner unas así. Es un ejemplo, ¿verdad? Ya en la vida real ustedes van viendo cómo van a ir decorando su gelatina. Esto ahorita es ahora sí que un ejemplo. Un ejemplo que aquí yo les estoy proporcionando. Poco a poquito la gelatina va a ir tomando forma y también poco a poquito la guitarra va a ir, la hoja va a irse adheriendo a nuestra gelatina. Aquí miren. No sé si lo logran a ver. Hola, sí.
llamen? De Guanajuato. De Guanajuato, órale, a mí ya tiene mucho que no voy a Guanajuato. ¿Saben? Yo iba a Guanajuato cuando pertenecía a un grupo de la iglesia. Iba a la peregrinación de Cristo Rey, allá en Guanajuato. Híjoles. Ay, qué tiempos aquellos. Flor Flores de Morelos. Y Ana Lilia Oñate, de Jalisco. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, amigas, ¿cómo ven? Gracias por estar aquí. Ahorita vienen más proyectos de nosotros. Miren. Así vamos a ir adheriendo nuestra hoja de arroz. Y ella solita se va a ir adheriendo y ya cuando se den cuenta es como que si estuviera impresa directamente en la gelatina. También la compañera Mayra Cárdenas nos acompaña desde Costa Rica. Un saludo desde Costa Rica, muchas gracias por estar aquí con nosotros un ratito. Ahorita ya vamos a ver cómo quedó nuestra gelatina. Ahorita todavía yo creo que ya de estar. Ya me voy a apurar porque ya casi, ya vi la hora. Gracias. Se ve muy bonito, ¿eh? Ahorita le estoy poniendo así como... Esta guitarra, bueno, algo parecido vi hace tiempo con un grupo que hacía ay, ¿cómo se llama? Cantaba sones, muy bonita, allá en Yucatán. También vi una. ¿Quién nos saluda desde Yucatán? ¿Hay alguien de Yucatán? Háganse presente. Bueno, se hacen presente Selene Osorio de Hidalgo. Hola, qué bonito Judith, Hidalgo. De San Luis Potosí. Ay, San Luis Potosí. ¿Qué creen que yo tengo bueno, mis orígenes de allá también tengo, pero ¿qué creen que nunca pude ir? Nunca he ido a San Luis. Me comentan que es muy, muy bonito. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces vamos a... Esta es una idea que también les puedo dar, que también puede ir en transfer, que también puede ir En transfer también se ven muy bonitas. Ya sabemos que los transfer que adquirimos con el baúl de Jave, pues realmente duran mucho. Duran unas, duran en ambientes idóneos, en gelatina firme, en gelatina dura, dura un tiempo considerable, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar a fregar. Y esta es una idea de una gelatina. Que puede ser ya sea decorada con puro papel, hoja de arroz, que también las vendemos, ¿eh? Las venden en el baúl de Jave, ahí las pueden encontrar. Están a muy buen precio, las tintas de verdad de muy buena calidad. Y así quedaría nuestra guitarrita decorada con papel, con hoja de arroz o papel arroz. Fabi Aguilar dice que, bueno, sus trabajos, que ella estaba aprendiendo a trabajar con oblea y que sus trabajos quedan muy, muy, muy bonitos. Sí, les da otro toque especial. Mire, este es un ejemplo. Ahí vamos. Quiero ver esos, me encanta. Ah, no es cierto. Déjenme ver cómo va nuestra gelatina, amiguita. Coralito Cruz nos manda saludos desde Campeche. Coralito, muchas gracias. ¿Qué creen? Que ya hasta se nos estaba pasando. Pero ya aquí ya tenemos. A ver cómo nos fue.
se ve bien, se ve bien, se ve bien. Vamos a empezar a desmoldar, amigas. Esta fue unas ideas, así es como trabajo yo los colorantes. Y qué bueno que me dicen de los cotonetes. Voy a comprarme un paquetito y voy a empezar a pintar con eso, porque ahorita ya se nos viene el mes patrio. Y el chiste de todo esto, de los en vivos que hacemos y demás, es mejorar y aprender. Y entonces ustedes me están ayudando. Y eso es lo que vamos a hacer. Mil gracias, de verdad. Se los agradezco. Miren, estas son las chispitas que compramos, que simulan nuestra bandera, nuestra águila real. Vamos a ver. Pregunta que qué haces con los pinceles. Ah, los pinceles los lavo. Miren, ¿dónde está? Y aquí los dejo en mi agüita y las dejo aquí remojando un ratito nada más y ya los vuelvo a lavar y los lavo. Estos así los dejo para que se vayan quitando el color que utilicé y no manchar nuestros otros proyectos que tengamos. Sandy Hernández dice, qué bonita vestimenta o vestido. Gracias, muchas gracias. Vamos a Doc, a la fecha, ¿qué creen que aquí en su casa? No hemos quitado unos adornos del 15. Bueno, no son adornos, son como para amarrar las cortinas. Me dice mi vecina Angélica, ¿no has quitado? Entonces le digo, ay no, madrina, es que somos muy patrióticas aquí en esta casa. Gracias, 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 amigas. De verdad. Es un gusto estar compartiendo lo poquito que yo sé. No crean que... Miren, aquí también ya corté mi escudo. Igual lo hice en este. Vamos a empezar a desmoldar. Uy, es que esto, la verdad, esto del desmolde es lo que a mí me pone más de nervios, ¿eh? No crean que... Esto de desmoldar, luego le digo a mi esposo, ven, lávate bien las manos, mi amor, y ven a desmoldar, porque yo sufro. Sí, al parecer sí, sí pegó, ay, ven, eso también. Me voy a quitar mis guantes, mis manos me las lavé bien, bien, bien. Me pongo alcohol, me pongo gel, me pongo, ay, cuánta cosa. Pero bien, bien lavaditas nuestras manitas, porque hay que cuidarnos y hay que cuidar a nuestro cliente. No, porque si no, miren, aquí ya estamos desmoldando. Esto es lo que me daba más miedo también de los en vivo. Digo, híjoles, y si no se... Las chiquitas, pues no hay problema. Pero el proyecto mayor es lo que más me mortifica. Yo así le hago, miren, la hago así y la voy separando, ya está. La que me pone bien de nervios es la de agua. Pero les voy a dar un tip. No sufran. ¿Saben por qué? Lo que van a hacer, para desmoldarla de agua, así rapidito, ahorita que se vienen los proyectos de las banderas, ustedes van a colocar su molde así, tal cual sale del refri, en su charola. Ya en su charola lo van a poner. Y van a agarrar una secadora, sí. Así le meten todo el power. Le prenden a la secadora. Obviamente que la secadora tiene que estar sanitizada y limpia. Yo le rocío alcohol por donde sea. La limpian, la conectan, ponen su molde. Ya la base con tantita agua, ¿no? Para que la puedan acomodar después. Y le ponen la secadora. Ahí va a estar unos minutos. De un lado, voltean, del otro, voltean, del otro, voltean, 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 voltean. Y cuando de repente van a ver cómo cae la gelatina. Y yo, pues, cuando intentamos eso, dije, ¡ay, bendito! Porque era un... Yo lo hacía en baño María, pero a veces se me pasaba. Y luego se me derretía. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, eran unos nervios horribles. Pero ustedes, inténtenlo con la secadora.
con la secadora y van a ver cómo nos, ahí me dicen cómo les va. Ahí me escriben. Mis redes sociales son Yerus Gelatin. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, cualquier, oye, ya tendrás un proyecto con esto, o qué me aconsejas, ustedes no duden. No duden de preguntarme, ahí me tardo luego un poquito en contestar, un par de horas. Pero siempre estoy así a las vivas, estoy en el trabajo y estoy oyendo a ver si alguien me manda mensaje. Con un ojo al gato y al otro al garabato, ¿cómo se dice? Ay, ya no lo voy a hacer de emoción porque... Que la tina acá dice... que si aplicaste la técnica de pintado a la gelatina grande. No, esta técnica no fue de pintado. Esta fue de cortar y rellenar. Esa es la técnica. Ahí voy, ¿eh? Es la parte que más me hace sufrir. No me veas, me pone nerviosa. Ahí voy, ¿eh? Ya se ve, al parecer que sí va... Ahí está. Aquí moqué un poquito mi molde para que ustedes la pudieran para que la pueda centrar. Voy a limpiar tantito aquí mi molde. Para que pueda Dice Adriana Badillo, dice, estos moldes se desmoldan fácil. Sí, sin miedo al éxito, ahora sí que... Sí se desmoldan fácil, pero ¿qué crees que yo siempre sufro con eso? Yo creo que quedé traumatizada. Ándale, sí, así Mariel. Miren, aquí ya quedó desmoldada nuestra gelatina. Fue con corte. ¿Ok? Miren, aquí. No sé si lo logran visualizar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra... Aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren, en este caso... Aquí ya puse nuestro escudo. Aquí vamos a colocar nuestro escudo de nuestra bandera. Y así va quedando, pero aquí no termina la cosa. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a pintar nuestras cuerdas. Ya casi se nos acaba el tiempo. Ahora sí que vamos a regresar nuestro juguete aquí. Y ahora sí, saludcita, amiguitas. No es cierto, miren, vamos a mezclar aquí tequila. No hay problema. Me pasé un poquito de tequila. Lo voy a pasar aquí. Y voy a pintar mis cuerdas. Aquí ustedes ya van a jugar con su imaginación de cómo quieren que se vea su proyecto, ¿ok? Dice Norma Amor, dice, ¿de cuántos litros es la gelatina o el molde? Es de 2 litros. Vamos a poner nuestro matizador en tequila. Vamos a revolver bien. Aquí vamos a adornarla así. Sí, aquí también estaban escribiendo que, bueno, ya les estaban llegando sus pedidos del baúl de Jave, pero bueno, ya no vi quién. Qué bueno, sí, ahora sí que compren. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a adornar nuestras cuerdas. Ana López pregunta que si el color rojo y verde es igual de leche o de agua. No, son de leche. Es de la misma que hicimos esta. ¿Saben qué se me pasó? Secar nuestra gelatina. Eso nunca se les olvide. Tenemos que secar nuestra gelatina para que agarre mejor nuestros colores.
eso, esta fe. Ustedes ya saben que cuando es en vivo salen todos esos detalles. Y qué bueno que salgan, porque así vamos a poder aprender todas. De todos, dicen, ah, sí, hijo, Angélica, que tenemos que secar nuestra gelatina. Ya aquí ya la sequé y vamos a empezar a pintar con el matizador las cuerdas, ya sea que las quieran grises. Preguntan de qué color es el matizador que le estás aplicando a las cuerdas. Es color oro, es oro, mire, matizador oro. Así hay diferentes, también hay rosa oro, esa, híjoles, yo la vi y se ve bien bonita. Me imaginé pintándome mi pelo de ese color. Dice Fabi Aguilar, dice, qué bonito explica usted, va a ser una guía para mí. Ay, no, gracias a ti. Y tú vas a ser mi inspiración. Muchas gracias, amiguita. Déjeme siento porque... Rosa Campos pregunta de que cómo puede ver el video desde el principio. Ah, aquí se va a quedar guardado después de que termine esta clase. Sigue nuestra compañerita, pero aquí van a quedar guardados las... Miren, ustedes ya en su casita, con toda la calma del mundo, van a empezar a... Aquí porque los nervios me ganaron, pero estoy muy contenta. Miren, aquí vamos a ponerle un poquito más de matizador. Rosa Campos agradece y dice muchas gracias por su atención. Saludos. Muchos saludos, muchísimas gracias a ti, amiguita, por estar aquí a horas de la mañana. Ya sabemos que ya casi terminamos, miren. Aquí vamos a seguir pintando nuestras cuerdas. También pueden utilizar matizador perla para darle más color a lo que es el... la parte blanca, ¿ok? Entonces vamos a... ya casi terminamos, se nos fue esta clase volando. Yo dije, híjoles, ¿y luego y qué voy a hacer? Pero miren, gracias a Dios ya estamos todas aquí disfrutando este bonito evento. Frida Oriostegui, pregunta que si la receta que diste va a ser o te va a alcanzar para el molde que estás sí, mostrando. Sí, porque básicamente las tres leches te hacen casi, las tres leches con el queso van a ser casi un litro, más de un litro, más aparte el medio, más aparte el almíbar, más aparte el volumen de los duraznos, se hace buen... Esa receta me gusta mucho. Como yo, según, es una receta especial, según yo, para mí esa, yo la hago para el día 10 de mayo. Rita Rincón dice que gracias por la clase. ¿Cómo se llaman los tintes que estás ocupando? Estos son marca Dayman. También los pueden conseguir aquí con nuestra queridísima Vianey. ¿Sí? ¿Y cómo los pueden conseguir? ¿O cómo? Ah, pues ustedes entran a la página del baúl de Fabe oficial, entran y ahí lo que van a mandar un mensajito es lo que van a mandar. Ahora, por último, miren, les voy a mostrar, este es un rojito. Son brillantinas comestibles que también las encuentran en el baúl de Fabe. Yo voy a poner rojo. Y ya me agarraron las prisas, muchachas. Así, ahora sí que verde, voy a combinar el verde y voy a combinar amarillo, aunque tendría que ser blanco, pero o tornasol, pero ayer no lo conseguí. Entonces lo que vamos a hacer para darle un poquito más de brillo a nuestra vamos a combinar estas tres brillantinas. Entonces vamos a empezar a rociar nuestra
nuestra gelatina, para que le dé un toque de brillo. ¿Sí? Ya con más calma ustedes van viendo si hay alguna imperfección, cómo lo pueden. Este aerógrafo manual lo pueden conseguir también con nuestra queridísima Dianesca. Y así es como bajas, para que no se desperdicie, baja y queda. Entonces, así es como más o menos va a quedar. Ya los adornos, ustedes pueden adornar con coco rallado, con gelatina rallada, o simplemente pueden, yo para estas fechas hago banderitas en un recipiente, hago mi bandera, y lleno todo esto de banderitas. Y quedan muy bonitas. Miren, así es como quedó nuestro proyecto. La técnica de vaciado y la técnica de aplicación de matizador. Y unos bonitos brillantina. Miren, así es como quedó. Pues yo les agradezco mucho. Como ven, así ahorita la vamos a terminar. Miren cómo queda. Es una técnica de llenado, de cortado y de llenado de gelatina. La pueden hacer, si no, también la pueden pintar. Pero así queda. Así queda nuestro proyecto del día de hoy. De verdad, no se les olvide seguir al baúl de Jave, a Yelimar, y a nosotros nos encuentran como Yelus Gelatin. En este momento les van a poner el link para que ustedes vayan y nos empiecen a seguir. A raíz de esto, esta motivación que nos da el baúl de Jave y la maestra Mayra, Patricia, Vicencio, de verdad, pues ya me están impulsando a seguir adelante. Muchísimas gracias. No sé si tengan duda, comentario, un minutito nos queda. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues es una idea que yo les doy. Esto lo pueden aplicar de la gelatina cortada y rellenar para la bandera. Se hace el mismo procedimiento, su gelatina media tibiezona para que puedan adherirse a las paredes de la gelatina que va a quedar en el molde, ¿sí? Entonces, Rosa Campos, María Cristina Ruiz, agradecen tu trabajo, Ana Ermita también, quedó muy bonito. Muchas gracias a ustedes, amigas, y pues eso es todo. Y así es como finalizamos esta clase, y así es como damos inicio a este magno evento llamado Raíces. Esperen más de mis compañeras que traen proyectos hermosos. Muchísimas gracias. Bendiciones. Los quiero mucho. Adiós. Bye.